¿Qué está pasando, mi gente linda de Puerto Rico? Aquí les habla Alvin Díaz en su canal de YouTube Sin Gringolas Oficial. Gracias por estar ahí siempre, gracias por el apoyo, gracias por los likes. Deja el tuyo en este video. Hoy vamos a estar hablando del cartel de mañana sábado. Un breve análisis de lo que, ¿verdad? Debe análisis suena quizá un poquito pretencioso. Pero sí vamos a estar aquí tratando de buscarle la vuelta a este programa para el sábado. Yo te voy a confesar, yo de entrada pienso que está fácil. Pero eso soy yo. Estoy mirando aquí, ahí no hay tantos caballos por carrera. Hay algunos que se destacan por carrera, so yo creo que eso también tiene que ver con el hecho, ¿verdad? El programa lo vamos a hacer un poquito breve, ¿no? Porque ahí como que no hay mucho que abundar ahí, más o menos, claro. Como siempre, o sea, esto es, como dicen por ahí, suerte y verdad. Se ve fácil, de repente no resulta tan fácil, se pierde uno que otro favorito grande. Que cuáles pueden ser los favoritos grandes, pues de eso hablamos en el camino. Y entonces el pago del pool es pues, quizá un poquito más generoso. Yo, dentro de lo que preparé aquí, traté de buscar caballos que paguen bien. Cosa de mejorar lo que yo entiendo que puede pagar el pool. Pero como te digo, hay dos o tres caballos que sobresalen. So, nada, gracias por estar ahí. Ustedes dejen like. Sale a esta hora el video porque obviamente pues tenemos que esperar que se acaben las carreras del viernes, que se acaban ahorita. Digo, ya se acabaron, pero obviamente al momento de grabar esto pues no se habían acabado. Ese es el punto, ¿está bien? Así que gracias por estar ahí, deja tu like, déjame tu comentario. Yo a veces no comento, o sea, no les respondo, pero sí los leo. Hay algunos de los más simpáticos ahí, así que gracias a todos los que se conectan ahí, que aportan su granito de arena. Y gracias, ¿verdad?, a los que siempre han estado ahí. Mi pana Juan Lebrón, que siempre ha estado ahí. Mr. Peter, que siempre nos agradece por el video. Francisco Rodríguez, que cada rato lo vemos por ahí. De verdad que no los digo todos, pero son los que me vienen a la mente. So, gracias siempre a todos. De verdad que ustedes no saben que se lo agradezco mucho de corazón. ¿Está bien? So, vamos a arrancar con esto rapidito. La segunda, primera válida para el pool. Aquí, mira, el cuadro que yo preparé es de como de 8 pesos. Yo puse un caballo en línea aquí. Pero aquí es de esas carreras que yo creo que se puede zafar algún caballito y pagar bien. Yo puse al 3 Awesome Discount solo. Pero es a milla, 1700 por primera vez. Awesome Discount es un caballo que en 4 participaciones ha dado ventaja a la salida en 2. Y eso incluye la más reciente, la que él pierde en foto contra Frosted Moment, que se gana por 3 cuerpos a PR Connections. Ahora, él se separa de PR Connections ya llegando a la meta, porque PR Connections y él se fueron a pelear. Y pudiera ser que ese es el caso. Ahora, en el caso del número 1 PR Connections, pues sí hay que hacer notar que hay un cambio grande en el jinete. O sea, estamos hablando de que ahora lo monta Edwin Castro nuevamente, versus Edric Robles, que lo montó muy bien en la más reciente. Y fíjate, en el caso de PR Connections, en la penúltima con Castro, él no arrancó bien. Tuvo una salida como bien vaga. En la más reciente sí arrancó bien con Edric. Pero ahora siendo a milla, si se van a pelear otra vez él y Awesome Discount, entonces se complica el panorama y pudiera estar rematando un caballo que tiene un poquito más sazonado en esta distancia, como es el número 5 CR Nomi, que para mi gusto, pero por las circunstancias de la carrera, pues él va a tener su chance. Yo, como el cuadro es económico, pues solamente pongo uno, que es el 3 Awesome Discount. Pero el que tenga el presupuesto, el 1, el 3 y el 5, yo creo que son lógicos. El más lógico es el número 1, que quizá un poquito mejor que el 5, CR Nomi. Pero volvemos, CR Nomi ya tiene la carrera en esta distancia y se va a aprovechar si hay una lucha entre el número 1 y el número 3, que son los dos caballos de la carrera. Y entonces eso también podría abrirle la puerta. Este es un caballo que yo seguí mucho en las primeras 3 carreras que él tuvo. Bueno, es decir, seguí mucho, ¿verdad? Pues en realidad fueron 4 carreras, son 4 carreras las que tiene, que es el 2 Blue Lightning. Este caballo, las primeras 3 carreras de él, dio ventaja a la salida bastante serio. En la más reciente, dio un poquito de ventaja, un pasito detrás de los demás. No comparaba con lo que hizo en las anteriores. Yo pensaba que él iba a correr mejor en esa más reciente. No fue el caso. Pero si este caballo sale bien, yo creo que él puede hacer una buena carrera. Y yo le tengo el ojito puesto hace tiempo. No necesariamente esto quiere decir que lo estoy soltando en banda.
So, yo estoy poniendo el 3 Awesome Discount porque es el mejor de la carrera para mi gusto y está ahí sobre el papel. La salida, pues, es algo a lo que hay que estar pendiente. El punto es que si usted puede poner 4 aquí, si usted resuelve las siguientes carreras con un solo caballito, yo creo que yo decidí, porque quería añadir sorpresas en la siguiente, dejar este solo. Porque muy bien podíamos en la quinta quizás dejar un caballo solo, pero buscando dividendo pues lo acompañamos. En la sexta probablemente pudimos haber puesto 2, pusimos 3 para buscar un dividendo. So you get the point. Aquí va a poner el 3 solo, Awesome Discount, la monta de Yancy, pero todo aquel que pueda, mi recomendación es el 1, el 2, el 3 y el 5, cosa de que se sienta cubierto, porque da la impresión, ¿verdad?, de que el número 4 muy respetuosamente está bien apretado. Vamos para la tercera. Gracias por estar ahí siempre. Da tu like. Mira, en la tercera está la número 3, Westlove. Ella tiene 8 victorias en total. 4 son en la distancia larga, 4 son en distancia de 1400 metros. Así que el tiro no debe ser un hecho para ella. Ella ya ha ganado con 123 en el pasado. Recientemente no ha sido, pero sí ha ganado con 123 en el peso del programa en el pasado. Y para aquellos, ¿verdad?, que toman eso y lo ven como que pudiera ser problemático, su oponente más importante, que es la número 1 negociadora LR, también va con 121. O sea, no le está dando mucha ventaja a la otra que se la puede ganar. O sea, el punto es que va a poner el 3 Westlove sola. Te dije que corre bien la distancia, de 1400 en adelante ella es súper competitiva. La número 1 negociadora LR, la más reciente victoria fue con Omix. Esta yegua también es una excelente millera, tiene 7 victorias en total, las últimas 6 son en la distancia larga, según la revista hípica El Comandante. Trabajó el 23, 1, 3, 2 y 1, 17, 1 del arrancadero, con galopador, que obviamente son excelentes trabajos. Pero vuelvo con el concepto del programa, es económico el cuadro. Así que me voy a ir con el 3 solo. Los datos, pues ya te lo dije, te hablé de negociar a él, LR, el 2 Presley's Hope, que según la revista hípica no presenta trabajo para esta carrera. Por lo menos en la revista no aparecen. Sí aparecieron para la anterior, que fue su debut en Puerto Rico. Ella llegó cuarta 9 detrás de Capri Drake. Un poquito fría la salida, un poquito. Ella tiene resumen de 23 salidas, 3 primeros, 2 segundos y 4 terceros. Ha ganado una en Gulfstream Park, que fue a 1400, y 2 en Lone Star Park, que es en Texas. Una a milla a 1500 y otra a 1016. Esas últimas 2 en Lone Star fueron en la grama. La más reciente victoria del 2 Presley's Hope fue el 8 de julio del 2022. Así que lleva más de un año sin correr. Digo, sin ganar, más de un año sin ganar. Y entonces, este datito que siempre se los traigo, por si le interesa, por si le sirve, en la tierra, porque esta, como te dije, las últimas 2 victorias fueron en la grama. Ella en la tierra, o sea, para empezar, tiene 23 salidas en total, 15 son en la tierra. Una victoria en la tierra, un segundo y 2 terceros. O sea que tampoco es que ha sido súper consistente y productiva en la tierra. La número 2, Presley's Hope. Pero está el efecto camarero, quizá le gusta un poquito más aquí. El clima, que es súper nítido aquí en Puerto Rico. Obviamente la monta de bien para Edwin Texidor. Hay elementos que sí, que se ven llamativos en el caso de ella. Yo voy a pasar con ella, tengo el 3 sola Westlove, Kim Sinali, pues obviamente está bien apretada. Y el número 5, No When to Fold Them, también aparentemente. Yo tengo en la tercera el número 3, Westlove sola. El cuadrito lo ponemos al final y yo sé que el que pusimos el viernes, o sea, el programa del jueves para el viernes, salió mal. O sea, esa es mala mía. Mala mía, me equivoqué ahí. Pero en esta vamos a asegurarnos de que se vea bien el cuadro. ¿Está bien? Yo vamos para la cuarta, deja tu like. Gracias por estar ahí, gracias por el apoyo siempre. En el caso de la cuenta tengo una sola, que es la número 1, Christie's Crown. Lleva mucho tiempo trabajando. La otra debería ser cultivadora. Esta es una carrera que es de lo que te digo. Una gran. Yo creo que Christie's Crown, a pesar de que no corre desde junio, que de hecho esta es una condición no ganadoras de una carrera desde el 6 de octubre del 2022. No del 2023, del 2022. ¿Ok? O sea que es más de un año sin ganar. Christie's Crown no corre desde junio del 2023. Ella pues, es ganadora. Sus oponentes no lo son. Y tiene esa ventaja. Los trabajos son buenos para este tipo de ejemplar. Así que yo me voy a arriesgar, la voy a poner sola. El 3 cultivadora debe ser la otra a considerar. Ella tiene una victoria en su vida, una en 20 intentos. La consiguió el 23 de diciembre de 2021. O sea que esta lleva ya 2 años y pico sin ganar. Esa victoria fue con Nikki Figueroa,
tiene una victoria y tres segundos lugares con Nikki. El punto de eso es que Nikki la conoce y lo hace bastante bien. Ella, por lo menos según mis anotaciones, de las últimas tres salidas que tiene, de las últimas tres carreras que ella tiene, ha dado ventaja a la salida en dos. Y casualmente, en la que no dio ventaja, según lo que yo pude ver, es la peor, que es la más reciente. Tiene un trabajo aquí muy bueno, según la revista, de 36-4 y 53. Ella sí, el oponente, ¿verdad? La más importante, pero yo me con el número uno. Yo sé que no corre de tiempo, pero creo que la distancia de 1100 la va a ayudar, viene bien trabajada. Ah, tengo un dato de que quizá pues te lleve a acompañarla. Apunté por aquí que en la cuadra tienen de 13-0 en este año, y el año pasado, en el 2023, se fueron de 45-1. Su única victoria de la cuadra fue con Miss King el 9 de diciembre del 2023. ¿Está bien? Son los datos. En la cuarta puse el número 1, Christie's Crown. Tengo hasta ahora el 3 en la segunda, Awesome Discount, con un poquito de miedo, te lo confieso. En la tercera, el número 3, Westlaw, sola. El que quiere y pueda, pues el número 1, negociador LR, que es la lógica. Entonces en la cuarta, el número 1, Christie's Crown, sola. Ahora. De nuevo, gracias por estar ahí. Deje su like. Acuérdate que ya el domingo a las 9:30 de la mañana, el Vaquerito, el Vizca, creo que Paito también van a estar. Vamos a estar hablando de ese cartel del domingo que cierra con el clásico Antonio Rematos, que oye, qué bueno está ese clásico. Se ve súper interesante. Así que los esperamos este próximo domingo en vivo, aquí en este canal Sin Gringola. En la quinta, ¿qué tengo de la quinta? Bueno, aquí es que esas carreras que estoy poniendo caballitos aquí para que yo pienso que va a pagar, pero los veo aquí de favoritos anyway. Aquí el favorito debe ser Vuelve Papitoño, el número 6. Que fue el favorito en la penúltima. Y fue el favorito en la más reciente. Se jugó bien en todas las anteriores. Y todavía no ha ganado. Eso ha sido un nicho para este caballo y para todos los que van aquí. Esta va a ser a milla y él corrió en este tiro. La peor carrera que él tiene aquí, o de las peores que él tiene aquí, fue corriendo en esta distancia. Concedido, el grupo era mejor que este. Pero él ha ido bajando y como que no está ejecutando. Sí habla bien de él el hecho de que él pierde contra Jengibre en esa penúltima, que después de eso gana Jengibre, le ganó a Don Pedro H.G., si no me equivoco. Y después entonces Monumento le gana a Grey Coffee, y vimos ganando a Grey Coffee recientemente bastante bien. Él no hizo nada ese día, llegó tercero ahí. Hoy le montan a Yancy, obviamente la cuadra con Edwin Díaz, pues hay que estar pendiente de eso. Puse a ese. Tengo el 2 Tío Eddie, que usted sabe que lo vengo siguiendo hace tiempo. Va a la distancia de 1600 otra vez. Presenta briseos aquí, vuelve con Omix. Este es un caballo que se queda lejos. Eso es lo que yo una vez vi, que dije, contra, este caballo se quedó bien lejos en esta carrera. Maybe más cerca puede rematar. No fue el caso. Eso parece que le gusta quedarse lejos. Me imagino que Omix, ya habiéndolo montado en la más reciente, esa es la estrategia que va a aplicar. Y realmente para este grupo, claro, este es otro tiro, 1600. Quizás el remate no se va a notar, pero no se va a notar tanto. Pero pues es un caballo que hay que poner, yo lo tengo el número 2, Mr. Champ el número 3, arrancó con retraso en esa más reciente. Si uno va a ser objetivo, este caballo Mr. Champ también tiene chance, porque él en la penúltima llega a 11 cuerpos y 3 cuartos de cuerpo, detrás del Trovador y Monumento, él le llega a 9 cuerpos a Monumento y entonces Vuelve Papitoño le llega a 11. Creo que, obviamente, son carreras diferentes, pero el punto es que él con una buena carrera puede estar haciendo un buen trabajo. Y vuelvo y te digo, perdón, él arrancó con retraso en esa más reciente. Y Joaquín Rivera está on fire. En los últimos 4 caballos que ha presentado, han ganado 3. Si te gusta, ponlo por un ladito. Entonces el otro que puse es Choco Factor. Que yo diría que que esa más reciente es inexplicable. Tiene un galope aquí, según la revista, 54 y 1.74. Él realmente no corrió nada en esa más reciente. Él no estuvo ni cerca. En comparación con las anteriores, a esta va a ser otro tiro, quizá sea bueno, sea malo, no sabemos, pero yo creo que es el otro que mejores carreras tiene. Mejor cita, ¿verdad? Porque mejores suena como que muy pretencioso. Y Cobrador, que lo veo por ahí también pudiendo mejorar. Siempre he sido fanático como de esta cuadra, el Silo Bebe, Benjamín Figueroa, con poquitos caballos haciendo un buen trabajo. Así que yo en la quinta tengo el 2 Tío Eddie, el 4 Choco Factor, el 6 Vuelve Papitoño. En la sexta, gracias a la gente que está ahí de nuevo. Recuerda que te espero el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Vaquerito, el Vizcarrondo también. Analizando el cartel del domingo, que cierra con el clásico Antonio Remato, que está espectacular. Esencia, combativa,
Seductora, Centinela, creo que las dije, son las que van, ¿verdad? Ya tengo un problema aquí. Combativa, Centinela, Tis the Sky, Esencia y Seductora. Hay un bueno ese clásico. Así que te esperamos ese día, a las 9 y media de la mañana, tempranito aquí desayunando con nosotros, ¿está bien? Vamos para la sexta. Gracias por estar ahí siempre, claro. En la sexta, que tenemos aquí, un reclamo de 4.000, los ganadores de una en 3 meses. El número 1, Full of Mischief, es un caballo bien popular en las urnas. Él ha corrido 22 veces, son los datos irrelevantes porque no tienen nada que ver con el análisis, pero quiero darte esos datitos, ¿está bien? Los datitos. Él ha corrido en Puerto Rico 22 veces, Full of Mischief, el número 1. Ha sido reclamado 13 de las 22 veces que ha corrido aquí en Puerto Rico. Perdón, que aquí estoy en la pubertad. Y entonces, las últimas 7 carreras ha sido reclamado consecutivamente. El número 1, Full of Mischief, ha corrido, como te dije, 22 veces en PR, ha ganado 5. Yo no lo pongo solo al número 1, que usted puede ver ese chart, y está lleno, además de los reclamos, de buenas carreras. Es un caballo consistente, que las corre todas bien, literalmente todas son buenas aquí, todas le dan chance, pero siendo un caballo ganador, solamente tiene una victoria en el tiro, una victoria en el tiro largo, solamente una. Eso pues me preocupa un poquito. Y por eso lo acompaño con el 4 Cliffy, que tiene un historial más extenso en esa distancia. Ha ganado 5 veces en el tiro largo, ha ganado 13 veces aquí en Puerto Rico. Este también ha estado corriendo bien, cambió de cuadra. En esa más reciente fue reclamado por 4.000, lo repiten. El 3 Percher tiene 3 carreras malísimas. Las últimas 3 son bien malas. Esto, sin embargo, un buen millero. Ha ganado 5 veces aquí en Puerto Rico, hablándole del 3 Percher. Pero no se puede pasar por alto las últimas 3, que son bastante malas, a 16, a 12 y a 20. Ahora, él ha estado corriendo en competencia de 4.000 abierto, que regularmente son un poquito más exigentes. Un poquito nada más. A mí me va a tumbar si gana el 3 Percher, pero no me sorprendería. Sorry. Mr. Buck, lo iba a poner, no lo puse. Este caballo, fíjate, el trabajo de Mr. Buck. Trabajó, ¿verdad? No trabajó, el que trabajó fue Little Maxi. Sabes que Little Maxi y yo no nos llevamos. So, Mr. Buck es un caballo que lo veo con chance, fíjate. Él es un buen millero también. Javier Félix, buscando su primera victoria desde el 2 de noviembre del 2021. O sea, fue la más reciente victoria de Javier Félix Jr. en Parks con Acna. Caballo se llama Acna. So, Mr. Buck tiene su chance. Little Maxi tiene su chance, pero a mí no me gusta porque él y yo no nos llevamos bien. Él es un caballo peleador profesional, pero todos andan en ese bote aquí, en la sexta. Por lo menos recientemente no han sido sus mejores versiones. Entonces el número 7 para dar, lo voy a incluir. No tiene briseos tampoco, pero es un caballo buen millero también. Ha sido un caballo consistente y yo creo que la principal razón por la que lo estamos incluyendo es para buscar un dividendo. Yo creo que él puede pagar sus 2 o 3 pesitos y mejorar el dividendo del pool. Y te dije ahorita y te lo repito ahora. En la cuadra de Joaquín Rivera están bien efectivos. Los últimos 4 han ganado 3. Así que voy a poner el 7 para dar también. Eso sería en la séptima, el 1, el 4 y el 7. Y cerrando en la séptima, Calidad en la casa, como dice mi pana Yanga. Es no ganadores de una desde octubre 6. Pero te voy a decir ahora desde cuál octubre 6. Aquí el folleto de condiciones. Esta carrera es 16, reclamo de 4 tablas. Ajá, esta carrera es igual que aquella. No ganadores desde el 6 de octubre del 2022, no del 2023, que fue el año pasado, el 2022. Clasificados por 8.000 o menos. So, Gladiatora, la número 1, pues no ha ganado, de 17-0. Vimos a, me parece que era Corporate Affair, que también era del Roja, o ser Roja. Lo trajo a Puerto Rico y ganó, se armó y está ganando. No sé si ese vaya a ser el destino también de la número 1 Gladiatora, que tiene un trabajo aquí movido, 51-2 y 1-4-4. Que, oye, no es que necesite hacer gran cosa, ¿sabes? Para ganar aquí. Yo no la puse, pero ahora la estoy mirando y pienso que, pues fíjate, no sé, no sería mala idea incluirla. La número 1 Gladiatora. Omix está ganando, te dije la cuadra, ¿verdad? Que hicieron más o menos algo parecido con Corporate Affairs. So. Dame ver qué hago. El 2 Cantarita no gana desde el 9 de abril del 2022. Misael Molina la ha montado previamente, sin victorias, pero tiene un segundo, 3 terceros.
y Eddie Martínez, que vimos recientemente que Luis Robles, que lleva aquí a Nayeli y ganó su primera victoria, pues Eddie Martínez está buscando su primera victoria también. Si la consigue, me tumba, Eddie, quiero que lo sepa, pero te deseo suerte. Princesa Lili me tumba también. Después que veo a Gladiatora, que la miro así de repente, estoy entre ella y Hush Y'all, el número 4. Pero en el caso del 4, está bajando este reclamo de 4.000, ha estado corriendo en carreras abiertas de 8.000 y de 14.000, y los resultados no han sido malos para lo que está enfrentando. So, tengo que poner el 4. Nayeli me gustó cómo regresó, mucho tiempo sin correr. Tercera 7 de Bombastic, que después de eso repitió, habla bien de ella, la tengo. Y Aret Chalice, perdón, el número 7, corrió bien, tiene un briseo aquí el 15 de marzo con Christopher Torres. Y pues yo creo que la otra que hay que poner junto con Gladiatora, si tienes el presupuesto, pues pon Gladiatora. Pero como mi cuadrito es económico, este no lo debe jugar, no debería jugar. Pues yo voy a poner el 4, el 5 y el 6. Sí, porque si pongo el 1, salen 9 pesos. Primero voy a poner el 1 Gladiatora. Sí, lo voy a poner. Sí, tengo 3 aquí, 3 aquí. Salen 9 pesitos. Ah, bien, mira el cuadrito ahí. Tenemos en la segunda, digo, míralo ahora, pero lo voy a poner ahora. El 3 son discount en la segunda, el 3 en la tercera, el 1 en la cuarta, 2, 4, 6 en la quinta, 1, 4, 7 en la sexta, 1, 4, 5, 6 en la séptima. ¿Está bien? Así que gracias por estar ahí. Deja tu like, ¿ok? Te esperamos el domingo a las 9:30 de la mañana. Suerte.